aplaudiendo bailando como todos los programas en Puerto Rico <laughs> Maldita sea esto es un día especial yo no les puedo explicar esto de hecho nosotros nunca imaginamos que íbamos a llegar a, a números como este gracias por estar con nosotros una vez más nosotros somos La Hora Machorra aquí está con nosotros Alexis Zárraga Macena Medofe, Oscar Navarro yeah. y este su servidor José Valiente y hoy estamos celebrando que llegamos a los mil que yo el dinero pero moverse no moverse mira, mira, mira. <risa> <risa> Oh ¡Ay, María! Qué ¡Dios duro. mío! Estamos más contentos que el dueño de Normandy sí. que le pintaron el edificio oh de gratis. esto está cabrón. Gracias. Hemos movito, llegado a los movito. mil Patreons. Cabrón, ¿Mil Patreons? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Diablo, en par de meses nada más, ¿verdad? Esto es sí. un récord. Y esto es gracias a ustedes. Y esto es el número uno en Patreon en sí, Puerto Rico, Yo creo ¿verdad? que nosotros sí. somos los únicos en PR. Pero estamos, estamos bien estos lejos. Sí. Estamos bien lejos. Sí, sí. O sea, pero por, por el... Estamos superando el doble. Sí, sí, sí. El más Cómodo. cerca que está, eh, tiene la mitad o menos. Cómodo. Sí. más podemos y, invertir y, y, nosotros y, y, y en... Y yo podcast. no he hecho research, pero que venga alguien y no te Sí, sí. Vamos, sí. vamos. Nosotros no tenemos problema con eso, mandamos para el carajo y se acabó. <laughs> eh, de verdad, Corillo, gracias, mano. Este, siguen alimentando a nuestra familia. Los otros podcasts nos tienen que hueler las bolas. Sí. Porque nosotros estamos con Manscape Por lo menos nosotros que le estamos teabagging con el Patreon en la cara a estos sí. cabrones, uh -huh. pues por lo menos están olorosas. Sí. Es como que lo ponemos a mamar, pero te tratamos Pero bien. exacto, pero están mamando calidad sí, Exactamente. ¿Cuál <laughs> es el código de Manscape? 20 Machorro, ahora mismo, 20machorro, busca manscape.com y te dan un 20% de descuento en todas las compras de la tienda, de, de perfume, de, de todo, 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 todo lo de higiene, de hombres y de mujeres, porque el trimel, eh unisex. Sí. O sea, sí, ya, ya leí un comentario de una chica. Sin sin que, para el que, una chica lo compró sí. y, y nos dio un review cinco sí. estrellas. Está con, con el carrucho así carrado la, la beba. Sí. Bien sí. bonito. Sí. Es, la que sí. es la primera vez que no se lleva un gajo, me dice. Sí. <laughs> Gracias al corrido de varones con no valientes. <laughs> <laughs> Los varones con valientes y las varones con valientes no se nos olvida. Seguimos con ustedes. Gracias yeah, por estar ahí yeah. con nosotros siempre. Esta semana han pasado mil cosas, como siempre. Eh, mientras grabamos se cae el mundo y nosotros no nos enteramos aquí porque en GW5 Estudios estamos tan altos que no nos enteramos de las cosas que pasan fuera de aquí. <laughs> y, y ¿con qué vamos a arrancar, este? con eh, los turistas? Sí, sí, bueno, vamos a empezar en, en la. Sí, hablemos de vamos. crisis para romper esto. Eh, Gaby, ponnos un clip ahí, bien, bien, que nos. No. Anime. no no que buscar nos, nos casa, se ha sido creciendo, nosotros tenemos una producción aquí. Que... Mira, que después de un año tan intenso como este, necesitábamos un momento así de felicidad bueno. y, y de, de unidad del pueblo. Mira esto, mira esto. Ay, Dios mío, qué lindo. chiste, Ah, y. y Como y, pueden ver, hay un turista aquí. Y este, en o sea, este es blanco. Este sí. es blanco. Para sea, que vean que también, este, aquí no somos racistas. Aquí tiramos los videos de los blancos también. ¿Es, es, eh. si viendo, es, si viendo su espalda? Sí, él se puso la camisa al revés. Se la puso al revés. ¿no? La pregunta, después, dale pausa. Este, ¿Por qué el tipo de la Rafoa no le ha pasado por encima al tipo? ¿Sabes? Eh, él está bloqueando, buena, el él está bloqueando el tránsito. Sí. Yo me imagino que grave porque estaban los policías. Porque, ¿no? Sí, pero era cuestión de acelerar sí, ¿no? un poco y para que tú por lo sabes menos ca... cuántos segundos yo tengo que estar bloqueando el tráfico para que estos cabrones me arresten o me peguen un <laughs> taser? Uh -huh. Segundos. Sí, tú, sí, tú, 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 te, tú te bajas, este más, estuvo, los zapatos y te llevan arrestado. Este cabrón estuvo <laughs> minuto y medio en un video. Cabrón, es más, Oscar se queda pegado en el celular de alguna luz sí, y lo bajan sí, a parar. Baja. <laughs> Ese macanazo viene por encima <laughs> de la rodilla. Y... <laughs> <laughs> y este, pero por lo menos. Sí, pero lo trabajamos. Esto es lo hombre. primero bueno que ha hecho la policía de Puerto Rico en todo el año. Ahí está Medina, que no come mierda. O sea, y yo no te quiero ver recostado de mi carro, y menos ahora que tiene el frente pintado nuevo. Sí, míralo ahí. Ay, Dios mío, señor. Me cog cogí a la gente en un maldito. Eso era mira. para acelerar está, un chico. Están todos por igual, como que saliéndose de la toma, como si supieran lo que viene. <laughs> ya, ya vieron, Mira ya esto ahí, todavía sí. Ellos están hablando sí, Con sí. él cabrón Que fuera Que fuera de color ese White tipo. privilege papi Que fuera de color Ya lo sí. hubiesen Ya estuviera I can breathe Y llamando a la y el gordito vino para acá Que el de la camisa azul Ese es el no, papá vos, Del chaval Que está pintando el normal, Hasta el del carrito De vino a, a chequear que es la que hay ya parece que el otro estaba encojonado. Sí. Tenía que salir del turno y el cabrón este no se puede. Y la y la mujer policía está loca por darle con Ahora, el taser. Lo que pasa es que está buscando sí. un pretexto. No puede hacerlo sí. porque está grabando a todo el mundo. ve es que, como todo, las mujeres siempre tienen que venir un okay. hombre. A Ya se el acercó trabajo. lo suficiente? Te pegó, te pegó. Lo suficiente. Ya, ya, el se nah, el y el guardia sacó el taser. El guardia está, está ya loco morirse, dice nada. Ahora right. ahí. Ahí Ahí fue. La mira los trinquitos, mira los trinquitos, mira los <laughs> trincos. Ahí eh. Dios mío todo el mundo bien coño, los boriguas los borigua, está chévere eso, de, de... faltó el otra, <ríe> otra. <ríe> 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 y, cabrón, y ahí estaba que joda. No, coño, y esto no, que la Sanse se activa, festival en Luquillo también pelearon. ¿Cómo? En Luquillo había unos villaditos por ahí que también estaban peleando en la Sí, en Luquillo. Sí, sí, en el, en el balneario. Ah, ¿de detrás sí, de los kioscos. Dos muchachas. Bueno, ellos pelean en familia, ¿verdad? Porque es normal. Sí, 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 dos muchachas que estaban, es que querían jugar en la arena. Pero fíjate, como que le han bajado un poquito, no sé si es que ya no nos los, pasajes, los pasajes subieron. Sí, 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 sí <laughs> los pasajes subieron, sí. No es que ya los videos no se van virales. Ah, hay ah, tantos que ya ninguna. Sí, no ya, ya es algo normal. normal. Sí, es como sí. cuando matan a alguien, es como que mataron a ah, alguien. Ah, sí. ¿No? ¿Otra no, masacre? Que, no, no, y que viene, viene Semana Santa y esa gente se recoge espiritualmente. Sí. <risa> 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 esa semana ellos la respetan, bien. <laughs> <risa> <risa> Mire, este bueno, pero ya están tranquilizado por el coño. Gracias, turistas, por dejarle joder. Este, los que están bien jodidos, la gente de vieques y culebra, ¿verdad? Que coño. Es que ya, el sistema loco, pero el sistema de transportación de ellos sigue. O sea, es, es que es algo de, de toda la vida. Cabrón, o ¿sabes? Está cabrón. Desde eh, que nosotros tenemos este, te, razón, antes, sabemos que estos es problemas, porque uno veía a las noticias y siempre la misma mierda. Siempre, 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 no importa la administración de Ajá. quién esté. Cambian el, o sea, entonces cambiaron el muelle para Seiba. Yo no entiendo ni para qué carajo, como si eso fuera a cambiar algo. Sí, sí porque era más corto en el mar pero <laughs> para salir de Seiba. Es un peón. O sea, y, 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 y un no fan nada. O sea, Sí. yo en la última en la última década yo he ido a que una vez uh -huh. yo lo ido. cien de las veces he tenido problemas para ir Sí. sí. <laughs> Entonces, 100%, sí. yo llegué a fucking eh, eh, a la Al lancha ahí a Ceiba la... ah no es que la lancha no está funcionando Sí, sí, eso es bastante común. O sea, es como que tú tienes que tener eso en mente. Tío. Y yo, uh -huh. pero... Eh. Sí, es, es lo que yo digo. Tú vas para... Tú sales para Vicky Culebra y es como sacar la licencia. Tú sabes que vas a llegar sin la licencia. Ah. Es como que voy <laughs> a ir a pasar? Sí. y no voy a poder llegar hoy. ¿Sí? Es, es, cabrón, y tú vivir... Con eso, eh, tiene que estar... Yo no sé cómo esta gente... Honestamente, yo no sé cómo no se han mudado yo para el carajo de allí. La, yo no sé. Es que esa es la, la pendejada. Cabrón, ¿cómo se van a mudar? O sea, ellos nacieron allí. Yo nací en Corozal sí, y me mudé. Sí, sí, Uno sé, no. Yo, yo sí, no sí, me cumple con la vida. Pero tú tienes, un, tú tienes eh, cosas más grandes sí, a la que, que aspirar. Tienes caballos, bicicleta puede <laughs> Es más fácil <laughs> el, 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 la mudanza. Sí, Corozales no, está casi igual pero... que bien pero... que no tenemos hospital. Lo que hay un chorro de caballo realenco caminando por allí, ¿sabes? Comiendo papel cagado ajá, y todo eso, sí. no, y está, está brutal mano, para esos viejitos que tienen que cada rato estar metidos en cita, pero o sea, mano, oye que estás viviendo en un sitio bien brutal, ¿entiendes? también, sí, está, lindo, está, bien está, lindo, está, 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 está digo yo nunca he ido a ver es que por La menos gente es media fea, pero el sitio es lindo, ajá, sí. Pero, y entonces tú tienes que estar. O sea, nosotros nosotros defendiendo a los bien no, Pero, sí pero, te la, la, feo pero porque... la causa es justa y estamos con ellos. Sí. Pero no, tampoco vamos a decir que son lindos cuando no lo okay, son. estamos con ustedes, no nos tiraríamos a ninguno, pero estamos con ustedes. Total, no hacemos falta porque de ellos hecho, yo estoy entre primo. Yo creo que ahí es legal cabrón. Sí no ate, como nada, como no la gente nada. de Alabama. <laughs> ya ya que yo vi, cabrón. A raíz de esto, hay gente en Twitter, un cabrón del Navy porque obviamente del Navy. Diciendo que en Vieques y Culebra eso no eran islas habitables. Ah, lo vi, lo vi. Y que eso, eh, la gente llegó allí cuando llegaron los estadounidenses a, 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 a la Marina. Sí, sí. Y Tengo que, que este... se los dijeron y ellos lo sacaron y ahora que ellos se fueron, ahora no pueden vivir allí solos. Sí, porque hay gente sí, que dice el... que, que la economía en Vieques y Culebra se jodió después que sacaron la Marina de allí. O sea, que ellos, ellos básicamente sustentaban que, la economía que, de Vieques. Que, que, que quizás eh, hay un punto, Ah, bueno, había ¿verdad? muchos militares. Ah, ¿sí? había un punto, pero otra era de que esos carros levantándose a las 2 de la mañana cogiendo bombazos. Ajá, ah, que está ah, súper chévere. Y el, y el riesgo, Dame 20 pesos ah, y tira... O sea, y, y claro, causale cáncer y, a y, mi hijo. Y contamina Ay. mi agua y, y que el cáncer aumentara porque ayer el cáncer estaba choreto, mano. Sí, o sea, pues que, está todavía. Pues, uno de esos chamacos que estaba comentando que los de Vieques no existían antes mm. de Estados Unidos. No, el pendejo eh, se le crea que los venados. Ese ayer es el santuario, porque en Puerto Rico habían venados y fue el Almi que se los llevó para ir a mudarlo. Porque nosotros los matamos del resto de la isla, según el pendejo este. Pues él dijo que lo de alguien le pone cabrón. Literalmente hay gente con cáncer uh -huh. y está probado. No, no, o sea, y él diciendo como que no. no eso no es David Sane. ¿verdad? David Sani. O sea, por eso fue que empezó, porque. Sí. Una bala perdida mató a, a un Ajá. guardia de seguridad que estaba trabajando para ellos allí, ¿Entiendes? ¿Sabes? Como sí, que, que ya. Cosas que que le caiga la leche. Eso, bien, que era una base viva. Sí. O sea, o sea, ¿eh? El cabrón insinuó que el cáncer no era por la bomba, era por ellos chichar entre primos. ¿Quién sabe? Sí, también. Que es una buena, sí, teoría, es una buena pero teoría, pero eres un cabrón. Sí. Quizá por eso son feos. Sí, ahora, ahora muchas cosas tienen sentido. Sí. Sí, bueno, sí. yo retiro lo que dijimos. Estamos este... con ustedes, bien que... Sí, pero. Sí. Anyway, O okay, que nos envíen por lo menos una foto, una bien que, que esté buena, una nada más. Yo no conozco no una a sola mujer. Yo, yo, yo no conozco, yo, yo, yo. Yo no conozco una sola mujer de VX. Yo conozco, yo conozco. No, yo, yo, conozco, sí, yo, conozco yo vi una en Twitter que estaba buena. Sí. Pues ya, yo no ya, conozco, ya por lo menos yo no conozco ninguna. Bueno, creo que, ¿cómo se llamaba la muchacha esta que, que, este, te lo vendo al costo? Ella este... no te vio. ¿Acuerdan? No, no, no. Sí, se quedó sí. Ah, no sé, no sé, no sé Quizás quizá nació acá Quizás nació acá Pero en Vieques no hay mujeres, ¿verdad? No, no hay, no hay Bueno, por eso es que en no el hospital Si allí las mujeres no paren Allí no hay mujeres Pues, cabrón, está, está bien. O sea, yo no, pero son unos cabrones, pensaría, ¿sabes? Cabrón, para mí la lógica, el, el sentido común, la empatía, todo todo lo que un ser humano tiene para dirigirse, eh, te dice que el budget del Puerto Rico entero, lo último que tú le vas a quitar es la transportación a que y culebras. O sea, literalmente hay gente que depende de estos dos botes estar corriendo. O sea, Cabrón, antes de lo, tú lo... cierras todas las escuelas antes de, de apagar los odios. Cabrón, y los representantes y legisladores de esta gente. No son o sea, ¿qué carajo tú tienes que hacer? Es como que tú tienes un solo trabajo y es, re y es resolver este peo. Porque si no se resuelve lo primordial, que es la puta transformación, no pueden hablar de lo demás. No, no y si tú me dijeras que, es que hay un montón de rutas, es mm. bien lejos. Sí, un cojón de oh, no. tráfico en el Exacto. área, que Ir es bien y difícil venir. transitarlo. Ay, y, y, y una mira, hora. Sí. Esquivando sí. manatí, sí, más sí. nada. El mamabicho este que pinta el Normandy. ¿Por qué no se va a Cayaca a buscar al viequense ah, pa, ah, para llevarlos al trabajo? Ahora con el gorrito de capitán, ya lo tiene. ¿Quieres, ¿Quieres ser capitán, cabrón? Vete, vete, vete para allá, sí. Es hey, una, una estructura cualquiera, cabrón. Desde, desde la orilla cualquiera es capitán. lo parió, de verdad. Ese por cabrón. Ponlo ahí, ponlo ahí. Cabrón, con esa bajiga nomás bueno. un del kayak. Como leí le por ahí. <risa> <risa> Mira la, para allá, ya la, tienes la. el auspicio para el kayak de Krispy Kreme. Cabrón, y de, de verdad que es que no puedo creer. Le cogí una cosa allá al cabrón. que sí, estoy, La, así, la cara, a la cara, la cara. Sí, sí, es sí, es sí. La cara, Esa cara. Entonces, Entonces de... él jura que es Jesucristo. Sí, sí, que le tiene que dar la gracia. Él es el salvador del Normandía. Y el tipo, cabrón. Vamos para allá hoy. Cabrón. vamos a de que se <laughs> <te la joda. risa> No, caballo, no, ni grafiti, no ni grafiti a echarle pintura así, sí, cabrón, de color amarillo y, <laughs> y, y, y a pintarle las paredes. Yo no sé pintar. ¿Cuál es el joda. nombre del cabrón este? Para ponerlo este, ahí. escribir. Algo es que se llama el cabrón, no lo sé, ese? pero Dios pues mío. Un capitán bobito. bobito. Eh. Hay Vaya aire. <laughs> mejores personas se han caído de, de edificio <laughs> Mira, pues la policía <laughs> le quería pasar por encima a los viequenses con la lancha. Sí, que. que Coño, se ver, le fue la mano bien, a un... Hay, hay a clip dos, de eso, hay sí. clip de eso. Tenemos un ¿El intento cual? de asesinato en de, video. De. La lancha, la lancha <laughs> de fura. La lancha de fura <laughs> tratando de atropellar de. al viequense. Y jalándolo por el chaleco. El por El salvavidas. De verdad, no te digo. Y, y, y Sangrazuel no lo posteó nunca, mano. No, o sea, no, ese día, no, es que el moderador, el, el administrador estaba de vacaciones. Estaba, sí, estaba de vacaciones. No, pero había puesto otra cosa. Parece que, que traba, es trabajo selectivo. Bueno, y hoy, hoy están parte. protestando también. En estos momentos están protestando frente esa a la, la Oficina de Transporte Marítimo que no hay nadie. Oye. Allí no hay nadie en estos momentos que los atienda, ¿sabes? Oh, más vale, más vale. Es que 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 Porque es si hay, gente, hay alguien allí cobrando no, ay, y no hay ni lancha, que me, me sí, mamen claro. el bicho también. Gente una, una idea que... Sí, sí, zumbalo, espérate. después yo digo la idea. Es, es más a lo último, ¿Qué? para que no estemos todo el video hablando. No vale. Ah, míralo ahí, mira. Ahí. Pues, eh, como estamos viendo, hay un manifestantes en kayak tratando de, de prevenir que, hey, que entre y hey, hey. sí, Tito Kayak hey. sigue brillando por su esencia no sabemos dónde está no, pero puñeta pero Tito las ha dado todo cabrón te lo <laughs> pero también aquí, tiene que coño que saque me, la cara de nuevo que él peleaba allí sí. por el Normandy y, y se desaparecía y aparecía en otro lado le dieron una propiedad en una de las playas que él pelea y ya no pelea ah, Tito está tranquilo cogiendo el púa déjenlo sí, quieto sí, sí <laughs> ¿dónde fue? No, parece que no enviaron el video ahí. Sí. Video. Ah, no, sí. pero... Me voy a poner producción. aquí como la sí. comay y en cabrón. No voy sí, si con los técnicos. Exacto, como la comay y para atrás. Eh. Oh, ah. que se fue el que me enviaron. Pero este cabrón. Pero mira, ahí, ahí sabemos... Pero lo... algo que tiene que hacer esta gente es mano. Que se vayan ahí a la, a la Valdoriote y tranquen eso. Exactamente. Y ya, en en calla. Y, ahí, y ahí Que vengan a ver. ¿Tú, ¿tú los quieres los ver cómo calles, se resuelven las cosas? Calles, Vamos ya. a cerrar Plaza de las Américas para que tú veas cómo se resuelven yo las siempre, cosas. Que... Yo siempre he dicho, aquí yo no entiendo cómo. O sea más... que van a ser como 15 nada más. Aquí yo no entiendo sí. cómo las protestas no son más efectivas si tú lo único que tienes que hacer es trancar es el aeropuerto. Y plaza y centro médico. Sí. Y Automáticamente ahí, el gobierno tiene que reaccionar. Bueno, re, renunció Ricky cuando ya cuando ya llevaba un par de días sí. de plaza dando sí, problemas. Plaza ahí, ahí viene cogió el teléfono. sí en plaza. Papi, te tienes que ir. No, no, sí. no, papi, te tienes que ir hoy. sí Si <laughs> sí, llamó a Jaime, el jefe, llamó. No, pues, mano, pero de verdad que está brutal lo que está pasando esta gente. Y cabrón, y lo que decimos no es tan complicado. Ajá. Ten las putas lanchas funcionando y llévalo y tráilos ya. ¿Sabe? Y que el programa no es nuevo, puñeta, que no es que este se jodió los otros días con que este problema de toda la vida. No, no, no es una cosa increíble. No, y, eh, si, y si los van a dejar allá al garete, puñeta, habiliten un sitio acá donde los puedan... sea, El que quiera, que tenga sí, que pide, en algo que, que por lo menos, si le estás fallando en la transportación, tenle cama acá. Sí, sí. sí. O dale, cuánto o dale la cuánto edificio hay Yo Creo que en Normandy... No lo van a habilitar. En sí. Normandy deberían habilitarlo. Sí. Me hey, me, te, metemos Norman. toda esa gente allí. Ya sí, sí. que hablamos del cabrón gordo este que está pintando el Normandy, este eh, tenemos las fotos ahí, este eh, ¿Cuál, cuál es? las fotos de, del señor capitán de, del Normandy. Claro, eh, él está Sao. él está alzado, O sea, ya es un. Ah, ya... las fotos re las otras. Ah, las otras. Sí, sí. Eh, pero mira, es, es, ¿Qué pasó con este? este tipo está pintando, eso es como A pincel. Es, Sí, 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 él ya, sí, él sí. ya, sí, él ya está portal decorando, portal. Él, él está decorando adentro, sí. el techo de adentro del edificio, porque ese no lo van a grafitear en sí, su mente, sí. porque él no sabe que yo lo acabo de ver. y ah, que... ¿qué pasó con él? Pues él, él está pintando aquí, eso es como que la parte de... de... Qué lindo este cabrón, de verdad, sí, que es que verdad, no puedo es O sea, él, que, loco, mírale la cara, él piensa... Que él está haciendo una obra bien cabrona y lo que está haciendo es el papel de pendejo más grande ah, de Puerto Rico. Pintándole el edificio un millonario. Yo quiero daña, que, ¿no? que entrevisten ni a él, a la mamá. ¿Qué caras usted sí. hizo para que este cabrón le saliera vamos, tan vamos pendejo? A traerlo para, para el Patreon de la obra A man. la maíz, ¿verdad? No, a este cabrón. <laughs> a <la May. risa> sí, le, mira, eso es lo que bueno, buscamos un barquito, una cajita de donas el que el hombre le gusta mucho eso. No, no, le, le decimos, decimos que venga ahí. aquí mira, a pintar. Le decimos que le vamos a regalar una caja de brocha. Y ya. <laughs> no, esperando <una> Tempera. Sí. <laughs> Unos libros de pintar porque el nene los necesita. No, que ya, ya pidió un GoFundMe Ya está pidiendo chavo. También Yo no puedo bregar con el nene. Está pidiendo que chavo. que tú te crees que todos esos chavos se van para la pintura? Sí. ¿Eh? Ah, sí, está pidiendo. Está pidiendo. Seguro, Ah, bueno, sí. porque su, su labor, ahora es que es la mano de obra. Que la y Ya la poner. gente le está cogiendo cosas también. O sea, ya, ya este cabrón se va a buscar un bofetón en plaza cuando vaya la próxima vez. Porque de verdad que sí. ya. ya no, es que el, el, el dueño millonario del Normandy. Que no sabemos quién es. Que es. Lo, cuando se entere, va a decir cierre. Va a poner a alguien de seguridad nada más que para que este cabrón no pueda entrar. Sí, porque se va a terminar cayendo este cabrón. Ajá. O sea, y es bueno, una, le, y... le puso cámara y todo eso allí. Él está ahora mismo vigilando. <laughs> él. O sea, él está todo el día en la casa. Él ahí está pendiente que no se caiga. El, con un tronco monitoreando y todo. El, todo el, todo el, el <risa> <risa> Ahora tiene seguridad también. Él se para allí, <laughs> <ahí risa> frente a la acera. No, eh, permiso. Está caminando muy cerca del edificio. Sí. Muy, 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 más alejado, por que, favor. Que, que la habrán hecho este muchacho de niño, ¿verdad? <laughs> el cabrón pintó el rótulo que dice American Parking y todo, desde de cuando parece que había el ballet, lo mm. pintaron y todo, o sea, es una cosa de Eso fue Yo... que seguramente este nene hizo una estructura cuando era chiquito en Lego y el papá se la pisó. Que, sí. Sí. Es que él tiene, el borracho. Siempre como que, borracho. Es que él tiene, la, en la cara se le nota que no es la sí. primera vez que le arriesga su vida desde un quinto sí, piso. Yo estoy seguro sí. que este cabrón era Monaguillo. Sí. El chistecito ese de, ah, a ti te dejaron caer cuando chiquito, no es un chiste en sí, su sí. familia. Sí. <laughs> Pero de verdad que el tipo ya cansa. Pero este. sí. Eh, Creo que está para, lo último que pidió fue para ponerle seguridad a Ranger American. Ah, para, con, con rondas y todo. Oye, y para pa ese, pa ese hotel también podemos traer a los mexicanos, esto, ¿Verdad? Que le, están, que le están quitando el trabajo a esta gente. ¿Verdad? Y ya que ellos cobran tan barato, ese cabrón le puede pagar ¿verdad? un saldo a cada sí, uno y se sí. lo pintan todos los días. Coño, de, sí que, que aparentemente ya, ya somos estadidad. Finalmente sí. ya, ya los mexicanos vienen, they Bien, come eh, no. and steal our jobs. Entonces sí. es como que la gente <laughs> <laughs> sí. finalmente somos rednecks, corillo. Sí. Al fin. Entonces, en Estados Unidos, todo el mundo es como que normal, no, los mexicanos mantienen la economía aquí. ¡No! ¡No! Están recogiendo nuestros tomates. Uh -huh. o Ajá. Sea, Cabrón, yo ni como tomate. A mí me importa un carajo los <laughs> tomates. No, no. Lo, Entonces, mira, lo, esa tierra, alguien la, la quiere trabajar. La, la tienen que trabajar. Tú lo, lo vas a hacer, yo no lo voy a hacer porque le meta mano a alguien. Lo peor es que aquí, aquí <laughs> ellos no están encojonados porque venga otra gente a recoger nuestros tomates. Ellos están encojonados con que el puertorriqueño no quiere trabajar a 7.25. Loco, y eso es lo que me tiene a mí ya aborrecido. O sea, porque. Ahora los cabrones medios nos quieren vender esta impresión de que los puertorriqueños no, no, quieren, no trabajar. quieren trabajar. No, ajá, ajá. no cabrón, no ¿Quién quieren... carajo quiere trabajar para gastar el 20% de tu sueldo mínimo en llegar al trabajo. Oye, estos cabrones que están escribiendo desde una computadora en la redacción de whatever el periódico que sea, en su vida han dado un piquetazo, ajá, ajá. cabrón. Bueno, si están en Gfal están a 7.25 la hora. Pues por eso pero nunca Porque han cogido una cabrona a piqueta. A no, no saben lo que es una bolsa ajá. de agua en una mano. Ajá, la única fuerza ajá. que le hacen es estar pajeándose porque no hacen tres carajos más esos cabrones. Sí, sí, no, sí, no. Sí, está gente, no se eh, ni una uñita con tierra. Gente cabrón. que trabaja en, en aire acondicionado con chaqueta y colbata diciendo, ustedes no quieren recoger tomates al cabrón, sol. Cabrón, si te preocupan tanto, vete a recogerlos mm. tú. Sí. sí y eso es tempranito. Y después puedes seguir trabajando eso a las 4 de la mañana allí hasta las 8 de la mañana. hacer hasta un especial de eso. Seguro. Oye, y entonces. Y café, cuando se le meten eso de las hormiguitas esas ahí por... el. la papi. Es la ¿ah? Es que la y cabrón, pica... Es verdad, y, y es, los medios están impulsando esa narrativa de sí, que... Sí, sí, es que el, el, no, el... el puertorriqueño no quiere trabajar. Sí, eso es sí. lo que están vendiendo a todo lo que da. Otra cosa es, aquí hay un montón de gente, y de jóvenes sobre todo, que trabajan la tierra, pero tienen su propia finca. Sí. Tienen uh -huh. su finquita, aunque sea un, un cantito de tierra, y le meten, y hay cada vez más jóvenes sí. que están trabajando está super, su cabrón. tierra, su Ajá. tierra. Nadie quiere ir a cosecharle a otra persona siete pesos, cabrón. Claro. Mm -hmm. Si, sí, anyway, en Begelkin te pagan 7.25 y estás en el aire acondicionado, ¿entiendes? Digo, el sí, fondo de, pues, de la parrilla no sí, está la fácil. a no que es todo el día, mm. pero. Pues. Pero no estás fucking enyangotado todo el día, loco, debajo del sol. O sea, eso... La gente es como que hace como que, ah, un trabajo fácil. Eso claro, es recogerla. Eso, cabrón. Eso está cabrón. Eso no está fácil. Y cada vez. Y por eso traemos mexicanos, porque ellos son como que encorvaditos. Ellos son pueden bajitos. Coger, coger los sí. tomates más fácil. Al el saco. <risa> <risa> eh, cada vez, les, les digo una noticia. Cada vez va a haber menos gente que mm. haga estas cosas. ¿Usted sabe por qué? porque el puertorriqueño se dio cuenta que si lava dos carros al día se busca 30 o 40 pesos. Exactamente. Porque si hace un patio o dos patios se busca 50 pesitos, nadie va a seguir trabajando a Cabrón. 125, nadie. Cabrón, tú coge, coge cuatro 4 pesos. Vete compra en Walgreen unas 24 botellas de agua y véndelas en una luz y dime en cuánto te han tomado hacerte 20 pesos. ¿Y? Por eso o sea, eh, entonces, estos anodadados de que la gente no quiere trabajar a las 7.25, papi. Y yo me alegro porque le está explotando. La reforma laboral le explotó a todos ah, en la cara. Que uh -huh. son esos, esos mismos cabrones fueron los que la impulsaron. Uh -huh. Y ahora están bien jodidos. Yo me alegro cabrón, no trabaje nadie, cabrón. No trabaje nadie a 7.25. Todo ¿El, el mundo el abre carajo. un Patreon. Sí. O a sea, <laughs> <laughs> y ya hay un Patreon. Y para afuera. Sí, sí. Y tenga, y tenga mil Patreon. <laughs> y ya. Es que la gente no quiere o sea, abrir Patreon. Entonces... Eh, no, que la gente prefiere estar cobrando el pueblo Cabrón ¿Quién no quiere cobrar desde la casa? Ajá. O sea, se supone que mi instinto asesino Surja y yo diga No, yo tengo que trabajar por el bien de Puerto Rico Cágate en tu madre o sea, sí, sí. ¿Quién carajo quiere trabajar? <laughs> el, el, el que pinta el normal ah, no, Ese cabrón <laughs> nada más Ese muchacho ya sabe, ¿verdad? Coño Ese muchacho acaba de descubrir una fuente de ingreso. Pero no te la vamos a decir completa No sí. cabrón, nos tienes que estar para todo el plan no, para sí. que lo, lo entrevistamos, ¿verdad? Lo, lo, si lo entrevista, vamos, vamos a traerlo. Loco, pero ya Eso de verdad que estoy harto de oh. escuchar, no, que la gente prefiere estar en la casa, vamos. no, que la gente... Loco, ¿y qué tú harías? Ajá. ¿Qué tú harías si te dicen, tienes estos 300 pesos semanales o vete a 725? Tú eres estúpido, Ajá. ¿sabes? Y, y es como que alguien te esté diciendo, Diablo Valiente, yo no puedo creer que tú hayas dejado los 725 de la X por mil Patreons. Ajá. <laughs> ¿sabes? No, no, y, y gente con familias, ¿entiendes? Mm -hmm. Gente con familia que, que nunca se habían ganado eso y ahora de repente se están poniendo adelante. Entonces la gente se encojona porque se compraron un aire acondicionado con los chavos del púa. Claro, ¿Qué son es que son para eso. No hay como entenderla, siempre van a ser la misma mierda. La verdad que están cabrones, hermano. Ya estoy harto del cabrón tema de los tomates, cabrón. Que se joda el cabrón tomate, cabrón. Y toda la fuga, el puta finca que hay allí, trae, que, que se joda. Si... Y Y me cago en los medios. Si también. total, aquí un montón de gente se va para allá a trabajar fábricas y mierda. <laughs> Siendo la misma mierda, lo que no ¿verdad, hacer, ¿verdad? 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 Oye, ¿verdad? Es verdad, oye, es eh, verdad. Eh, aquí todo el mundo se va para allá afuera a trabajarle, a quitarle los trabajos a los gringos. Eso fue lo no, que yo No, ahí. porque los trabajos que los carones eso no, no quieren hacerlo, los venimos a hacer nosotros. Sí, pues, y y pues, para, para eso están es, los exacto, mexicanos. Exacto. Como la cadena alimenticia, ¿verdad? Yo quiero ver, eh, yo lo yo, yo quiero ver el cabrón tomate que recoge el mexicano. Quiero ver todo el proceso hasta que llegue a mi cabrón apartamento. Mm. A ver si es verdad que se quedan aquí los tomates. Sí, sí. ¿Sabe? Porque encima de eso no son ni para nosotros. Sí. Que Belíacer lo dijo ahí. Ajá, que, no, que eso se lo llevaban. Que esos tomates son de una finca de, de unos americanos. Y... Eso, exacto, el dueño es americano eh, y está contratando a otra gente. Él no tiene que pagar impuestos o él puede traer a otra sí, gente. Es que esto, te... Y no entonces pagamos. aquí los cabrones periodistas haciéndole. Eh, le, le hacen, hacen la publicidad, sí. Le Trae. hacen la publicidad. Cabrón, cabrón que nada, nada, Si de te de preocupa los... tanto el cabrón. Eh, whatever, la cebolla, lo que sea. Quédate allí un día. Le, fuiste a escribir los reportajes, cogete 5 o seis. Uh -huh. a ver, Los uh -huh. medios de este país dan asco a un... May, Mayra López le dijo a los de VIE que, que el bloquear a el, la gente que está entrando a Vier que es autosuicidio. Primero que autosuicidio. Autosuicidio es bien bueno. Es termino. una... Dios Y esto está en el Nuevo Día publicado. Sí, sí. Es esta, que, esta mujer cobró ¿quién, por quién, esta quién, palabra. Autosuicidio fue esta? autosuicidio. Ma, fue Mayra? ¿Mayra Montero? Mayra. Es que May Mayra está loquita hace tiempo. Mayra que... López Mulero. Es que sí, no, no esa, es la, esa es la abogada. Mayra López Mulero. Esa es la abogada. Ah, pues, esa, no, esa es la que te roba la novia y te mete un puño en quizá la cara. Quizás estoy <laughs> confundiendo, pero hay una de las mayores. Y lo no vuelve a ser la misma. Mi no vuelve después? a hacer la misma después que la toca Mayra López, Mira López Mulero. Que le dijo que, que... siempre tiene los pezones bien parados. Sí, sí. Le está diciendo a los viejences que está, no saben cómo protestar. <laughs> <cómo> Ustedes están protestando <laughs> mal. ¿Y qué deben hacer? No, y, y, deben quedarse dar callados. En, dar vueltas en la plaza. Deben quedarse callados y morir lentamente desnutridos. aprendan a nadar las largas distancias. O sea, un mes y el... lo hacen. <laughs> los caballos. ¿Ah? Los caballos nadan largo también. ¿Cuántos sí. tuvieron sin gasolina? Sin gasolina. Ah, dialo, sí, no se o sea, loco, ¿qué más le vamos a hacer a esa gente? Sí, sí, no, está no, la que... no, no, acá acá están dos semanas en María sin luz y pagan tres mil dólares para que venga alguien y le ponga una planta. No, 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 pero no, no, no pueden no, entender no es, cómo ni, la gente no es ni la luz. Liberty se le <laughs> cae. Y tú los ves con un rant en Twitter de, de, de cagándosele la madre a la gente Pero, de Liberty. Peleando con el social media manager. Sí, sí. <laughs> y es cabrón, porque eso, es eso es lo que se hace, pelear con alguien que no tiene nada que ver. Con la... Y siempre te contesta lo mismo, que, no. que cheques el DM. Que by y, the way. Que le ponen bien tarde los cabrones. By the y... way, ¿viste lo de Cinnamon Toast Crunch? No. ¿No vieron que, eso? No, no. no. Que en un, el cereal Cinnamon Toast Crunch encontraron colas de camarones. Ah, nosotros estamos empacando ahí en Julius Restaurant. <laughs> ¡Cabrón! ¡Sí! ¡La pendeja es! <laughs> Yo me dejo en cara. Era contra un rabo de rata, o sea, ¿no? Cabrón, en verdad. Eh, no, es que la pendeja, la teoría es que eran ratas. Que comieron... Etocharon que comieron camarones y se traían las cosas, o sea, dejaban las colas. ¡Qué locura, cabrón! Yo y, por eso, ya. yo lo que como son sucaritas. Sí, o el, o el otro, el del gallo, el del gallo. No, el de ese no, no. Sí. O sucarita o, o pops, el de la, las bolitas amarillas, o los pops. Ajá, ajá. Pero sí que que comérselo rápido, pues se pasman bien se, rápido. Sí, sí, es sí, malísimo. Sí, sí. Eh, pero, cabrón, le trataron de decir que, no, bueno. eso es, eso es cinnamon y azúcar acumulada. <laughs> Ajá. Sí, cabrón, yo no sé lo que es un rabo, ¿verdad? Y es como que, ah, cabrón, muéntelo, <laughs> cabrón... <a> pruébalo. <laughs> y y le, le pidieron que le enviaran eso, como que envíanoslo para nosotros analizarlo. <laughs> bullshit y después coger la evidencia, cabrón. Ajá. Pues, cabrón, se volvió un crical, hijo de puta. Y él le encontró también a, la, a, los, a los cereales, líneas marrones. Y no el, me digan que había mojones de la cabrón. También, también, ahí no, también, No sé, de... eh, estaba en proceso, él tuiteaba todo esto en vivo, él estaba tuiteando todo el proceso mm. en vivo y la gente, le, o sea, la gente se le hizo el acercamiento, mira cabrón, yo tengo un laboratorio, te hago los análisis para ver qué era eso. Y lo último que me quedé era en que estaban analizando si era mierda de rata. Diablo. Sí, ¿tú? ¿Dónde este hombre estaba comprando esas cosas? En Vieque. Que supermercado, en Vieque. <risa> 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 Pero eh, sí. vamos a meter la culebra para no calentarnos tanto con esta gente. Sí, pero sí, vamos ¿no? a dar la culebra. No, pero eh, definitivamente, cabrón, tenemos que ayudar a esa gente. Sí, Hay sí, que hacer algo con sí. ellos, mano, tú sabes. Y, y, y entonces, ayer estaba escuchando a, a un periodista estúpido diciendo, no, que mientras el servicio que cuesta 20 dólares te cueste 2 dólares, va a seguir pasando eso. ¿Sabes? Como, como que es muy barato ir a, a Villa a Culebra. Que sí. Es muy barato. es pues cabrón, es lo, lo caro ah. para el turista y el residente que entre de gratis. <laughs> o que tenga exacto. una mensualidad o algo, pero... O sea, es. Así es, por ejemplo, en Cuba tú tienes una tarifa para los turistas y una tarifa casi gratis para los, para los mm, nacionales. ¿eh? Este, que sea como pagar una guagua. Pero yo lo, lo que había escuchado trabajo. era que el servicio de lanchas se está subsidiado por, por el gobierno federal. O sea, que ellos pagan una gran parte. No sé si esto es cierto. Esto fue lo que mm -hmm. me dijo una persona. Que ellos pagan 18 no pesos y el turista y lo del pueblo pagando. Pero es que, cabrón, aquí cuántas veces no subió el peaje. Las carreteras han mejorado. Uh -huh. Quizás en la que privatizaron. Pero en el resto de las otras estamos jodidos. O sea, bueno, eh, por lo menos la 22 es mucho mejor que la, en la 52. Cabrón, cuando tú vas por la 52, bueno, tú la has cogido la de Salinas. Por eso no esa, bien, esa es la de aquí. Esa es la de aquí. Esa es la de aquí allá, por lo menos, está mejor. Sí, es, es la soy, privada. Es uh -huh. la que nos claman a cada rato porque allá sube Todos los años rato. van a subir 5 o 10 centavos. Todos los mm. años lo van a subir. Eso, eso está puesto en el contrato. Eh, eh, para la gente que apoya las privatizaciones, todos los años te van a subir 5 o 10 chavos. Todos los años. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Este, pero, pero ¿qué está diciendo, cabrón? Se olvidó. Anyway, vamos a otro tema. Ya hablamos mucho de vieques. Sí, vieques, estamos con ustedes. estamos con ustedes y oramos por. Ustedes. Con culebra no. Con sí. culebra, pues bren como ustedes puedan. Con sí. vieques, papi. Y los guardias de verdad que se les fue la mano con los turistas, con, eh, con, con los viequenses. Intentaron, por, yo, sí. yo lo pongo ahora en el clip del intento de asesinato sí. que, que San Grasur nunca subió. Sí. Eh, pero sí, eh, también hubo, cabrón, yo este día, esta isla, este año, es que este todo, mía. cabrón, Mayagüez, ¿qué carajo pasó? Eso es bueno, se explotó nosotros eh, grabando aquí, ¿verdad? El episodio pasado. sí. sí. Que los Federicos los Federico se metieron para Mayagüez. Ellos ya llevaban tiempo investigando eso. Pero, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué? Pues aparentemente es que eh, le usaban una eh, estructura, pueden ser, ¿verdad? Unas bienes una, del, del municipio. Los el Teatro Yagüe, ajá. El Teatro Yahweh, el Palacio del Deporte. Todos y, los edificios, todos los y edificios. Y el hospital. Y el hospital, ajá. Lo estaban básicamente empeñándolo, usándolo de ATH. Sí. Básicamente, sí, el, el coño, los edificios públicos uh -huh. y los manejó. Cabrón, no el tuyo, Sí, bien, los, los, los manejó de manera privada. Como que Ajá. parece que, que le cogió una compañía privada y les dijo, toma, ustedes manejen estos assets. Sí, le, esto pidió, el, cabrón, le pidió echar un prestado a una gente y le dijo, toma esto, si no te pago, pues te quedas con eso, papá. No, ah, y, y que... esa era la cosa. Si él, si él, él hacía el negocio y si de momento veía que el negocio no le convenía, él tenía, se echaba para atrás y decía, ah, no, es que esto no está autorizado, como es del municipio, uh -huh. pues no hay, no es legal seguir con este, o sea, eh, cuando el, y eso era ya cuando el negocio le salía mal. P pero yo también escuché a Jason Feca que. que eh, los gatos son los gatos. <laughs> la cuenta se que pagado. aparentemente le habían dicho como que te vamos a pagar, yo no conozco mucho esto, como que te van a pagar 18% de interés para atrás, o sea, como que en, y eran como el 2%, una cosa así nada más. Sí, estaba como 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 sí. los, los prestamitas de antes. Sí. Que era 100, 100 para 160. Ajá, exactamente. <laughs> <laughs> si no está muerto, está muerto. <laughs> <de> <laughs> Sí, esto está cabrón diálogo, pero este señor llevaba como 28 años por ahí lleva de alcalde. Y hay que decir que J. Fonseca llevaba tiempo diciendo que estaban haciendo unas loqueras en Mayagüez. Sí, hace J. Tiempo. Fonseca está obsesionado con, con Mayagüez y la única persona que quiere salvar a la mundi es el cabrón. <laughs> O sea, Jay Fonseca, cuando se mete algo en la cabeza, cabrón, va por ti. O sea, no tú hay ¿Yo creo que todo esto es por Mundi? Todo es por Mundi. Todo es por Mundi. <risa> <risa> Mundi. <risa> Ese es el Origin Mundi de Story. De... toda la revolución. Que se jodan los, los leones, y los monos, todo eso que <laughs> no se es joda. Es Mundi, es Mundi. que está haciendo. Y, y no vamos tú, a descansar hasta que Mundi esté en el, en el patio de Jay Fonseca. <laughs> en <El risa> Telemundo, cabrón. <risa> me, <risa> acabo, <risa> me acabo de imaginar la película, el Origin Story <laughs> de Jay Fonseca. Él tocan, tocando el cristal donde está Mundi. <risa> <risa> y mirando para adentro. Mundi con la trompita. Yo lo, <risa> <risa> Karen, yo lo veo por la rumba y me lo imagino cruzando por ahí frente a Roberto Clemente, montado encima de Mundi, Karen, llegando a todo el mundo. Y Raymond caminando sí. atrás, parando, vale. parando en el par sí. y todo. Eh. espérate de Mundi. <risa> <risa> Mira, pues este señor llevaba veintipico de años. Esto es lo que pasa cuando estos alcaldes se creen que el pueblo es de ellos. Ah, ¿no? yo, esa, o sea ellos, son... que ellos empiezan ya, ya nadie los vence allí en las elecciones, siempre ganan. Y ya se creen que el municipio es de ellos. Mayagüez a mí nunca me ha parecido como que está bien. O sea, yo nunca he visto a Mayagüez bien. Eh, yo siempre he visto igual, mano. Bueno, antes, cuando era universitario que bajaba para allá bastante, estaba bueno. <laughs> Ah, bueno. Sí, cabrón, te lo iban a joder. Sí, sí. Me sí, 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 a café. Mira, donde yo andeaba no había basura en el piso. los de ambulantes no jodían mucho, por lo menos. <laughs> Pero cabrón, que eh, eh, yo todavía no puedo creer. Dicen que está en Santo Domingo. Cabrón, que se fue. Esa es otra cosa. El tipo no le dio cara a nadie. Pero dicen que es mentira. Él dice que es mentira. Pero pues, cabrón, pues sale al frente pues de tu sana, casa sana, para que te vea. Él arrancó. ¿Cuándo fue que arrancó? Creo que fue ayer, ¿verdad? El, el domingo. Por el, allá, domingo. Ajá, ah, en, el domingo. Exacto. Y arrancó y no le ha dado cara a nadie. Bueno, pero de, dime tú. ¿qué, ¿Cuánto edad tiene él? Como 102 años. Bueno, por por ahí. bueno, según el pelo tiene 31. Sí, cabrón. Y lleva como 60. El cabrón tiene 65 y lleva pelo, 60 años Pintándose el pelo. Sí. El pelo tiene dos noches. Dos, dos noches, no, pero, pero Y el vicealcalde ¿sí? se da el mismo tinte de él. El vicealcalde tiene el mismo tinte Ajá. de él. Sí. Ah, pues requisito. Sí, sí, sí. Ah, esa fue, lo sí, no comparten. cabrón esa fue otra que viene. Eh, él tenía un, un vicealcalde y viene y nombra a un alcalde interino. interino. Y era, pero espérate, las funciones no las hace este, que es la, que sí, es el no tipo que llega, nadie sabe. Un cricard. No, esa es la, la otra. Te acaban de descubrir un crical de corrupción y tú decides quién se queda. Ajá, ajá. What? Sí. sí, obviamente. Sí hace esto, papo. Sí. Así es esto, Bueno, si estos cabrones se retiran y dejan a los hijos. Pero en verdad, sí. dime tú, eh, a tus ciento. ¿Cómo los municipios en Puerto Rico. Sí. A tus ciento años, lleva 88 de esos años de alcalde. Y pintándote el pelo. Cabrón, ya a esa altura. ¿Qué nuevo se te va a ocurrir? No, y haz lo que te saque los cojones y te quedan dos cuatrenios de vida. Vos, coño, le diste bastante. sí <laughs> ahora, está, ahora está bien jodido. Es que cambió ahora, a, si a un se más un, safe. Va a estar allí con Abel jugando bingo. <laughs> Cabrón, el bingo ¿Sí? de Abel. El bingo de Abel. Alguien me tiene que explicar cómo funcionaba el bingo sí. de Abel. ¿Sabes? Porque yo vi unos videos. Él diciendo 10 pesos, ¿verdad? Como que, ah, N, eh, fulano, Orlando, 10 pesos. Eh, para que sepa, son 10 pesos. Y yo, ¿él le está cobrando sí, a su...? Sí, el bingo, el juego. Sí, pero él le está cobrando a los no, que. Él está buscando chavos de cabrón. No está entreteniendo a la gente. Pero es que yo pre... ¿Él tiene que sacar no, algo ahí. Él, 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 él decía que era un sorteo, ¿o no? Pues no sé. Yo lo vi el jugando bueno, Y, y me habían, da... habían premios en, en Tulum. Tenemos, ¿tenemos fotos? tres días y dos noches. Sí. Habían unos premios bien cabrones. De verdad. Tenía premios en, en, en paradores y todo. Bendito para... tiró, tiró el, el, el bingo el mismo día que DJ Cucaracha y se le escrachó a él. Todo el mundo va, va, va a de Cucaracha. ¿no han visto eso? No. Está bien cabrón, una cucarachadilla <laughs> ah, y cabrón. Hace... Ay, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Y cabrón <laughs> se mete gente <laughs> con gente cojones. Con... Espera, y al final, al final del día, ¿quién ganó? El bingo. Es que yo no sé el ni dicen, cómo funciona. Es que yo, yo leí, yo leí había un par de premios. Había como, creo que había una estadía de tres sí, días sí. y dos noches. ¿verdad? Verdad, ah, verdad. Tarjetas de Amazon. Ah, tarjetas sí. de Amazon. Un PlayStation 5. Nadie lo consigue, pero tiene uno. Me, me, me dicen que, que la estadía sí. se la ganó el nene Tata. Sí. Pues, Oye, sí. le pusimos cara al nene Tata finalmente. ¿Verdad? Salió. Pero una sí. foto por ahí. No la tuvimos. Coño, nada. La vamos a estar subiendo. La grande. La grande igual. Está coño, sí, sí eh, Creo que otro de los premios era un ¿Y año está gratis despierto que Sí, se, más veía se, se veía, veía descansado Se veía descansadito ¿ah? Increíble sí, eso... Parece que la cárcel ayuda <risa> <Sí>. <risa> ah, Pero eso todavía Coño, <laughs> bueno, hermano, puede ser No, sí, pero sí, el, el, el Otro de los premios era eh, Dos tickets en el ferry de Vieques Sí También Para que fueran Sí, peinarle peinarle el bigote <laughs> el, un un Bajan el Ferri en el ferry y miras en Fura Un grupo, sí. <laughs> un, grupo <laughs> un, un cantito, ¿verdad? De pelito de bigote de él Sí así blog. Unos premios bien interesantes. No tengo, ¿no? Ah, Lo tiene. Mire, oh, esta eh! La foto, foto del de, de, de Tata Mira qué lindo está. La foto del de Tata era el premio. Sí, y no está en la cama de posiciones. Sí. No, y parece que está parado, ¿verdad? <laughs> Se levantó ese día. No, es él increíble. está sentado en el carro, yo creo que sí. eso está sentado. Sí. CNN siempre está más sentado que, que Sandra Saiter. El muchacho tiene úlceras en el culo. Pero, eh, la eh. misma cara de mamá sí. A mis hijos los educa. Grandísimo, está grandísimo, ¿viste? Sí. A los hijos de Tata Dios los educa el diablo. ¿Quién diría que ese cabrón se jodaba a los chavos <laughs> de, de la cabeza <laughs> del cajo? Eh. con mamá? Mira, aquí, aquí saliendo de cometer un crimen. Ellos saliendo. van para la iglesia. Ellos venían de la iglesia ese día porque ese es el domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Ramo, Eso fue justo, justo después sí. de ella enviarle sí. la TH móvil. Y el nene se llevó un par de ramitos más, o sea, las sí. crucecitas esas que hace con las pencas. Para guindarla en, en, en la puerta del closet. <ríe> <ríe> Pues hablando de la Semana Santa, este, estamos ya en la Semana Mayor. Sí, estamos pero no vamos a leerle cosas de Semana Santa allá en Patreon. Ah, Ahí es para Patreon, ¿verdad? es para Patreon. Sí, eh, porque eh, si sí, no nos cancela. Tenemos un monaguillo para aquí, tenemos un monaguillo. Sí, tenemos un monaguillo que vino con sus calzoncillos manchados con sangre. Con ah, solo ah. le preguntamos primero esos calzoncillos, enséñalos sí, acá. Sí, los enseñó. Sí, sí. sí están ¿Cómo, como ¿Cómo, ¿cómo con, estamos con, de tiempo? Con, claro, tiene como caquita y sangre. Ah, no, estamos Ah, diablo, pe... Sacho, tenemos pero, pero necesitamos no, una semana más. Ah, mira, hablando de Semana Santa, vamos a hablar de los tenis satánicos. No, la sí, terapia de conversión, ya. no. que todo es satanismo, okay, todo es okay, okay. la misma línea. Los linea? tenis satánicos, estoy perdido con eso, no sé qué fue pasó. un tipo ahí llamado Lil Nas. X. Nunca había visto nada de él, pero había escuchado esa. Esa canción es la única que te ha pegado. Pues ahora pegó otra. Con el Guayna. No, joder, pero Guayna rápido dice que en México le está pegado Sí, y sí, verdad. Pero... <laughs> sí, <risa> y... los, los mexicanos vienen para acá a escuchar la música del ah sí. no, eh... los que están trabajando la tierra, los que están trabajando la tierra <laughs> es escuchando el Guayna. Sí, eh. lo, lo, yo lo, que lo, lo único que piden es que los pasen por la base por la casa del Guayna. No, <risa> <Sí>. <risa> eh, pues Leon Nas X sacó un video eh, con un poquito de imagen y de imágenes satánicas. Eh, nada, en verdad es una historia de él yendo al cielo y creo, o él está en el edén y. y Alguien lo, lo, lo envía para el infierno. Él trata mm. de seducir a... Sí, a Satanás. Él trata de seducir a otro primero y después lo envía para el infierno o eso termina seduciendo a Satanás. Ok. Sí. Ah, sí, pon la foto. Mira puede? la foto ahí. Está, está bien, buena. Pues sí, eso mira, está en 3. YouTube. ¿Cómo bueno, que se dice... Sí, pero nosotros como, somos como pobres. Aquí, como aquí son, es aquí, tú sabes. Somos colonia y no... Sí. Mira para allá que cosa fea, mano. Pues eh, ese, ese, la, esa es la, la carretilla. Él le está tuerqueando <laughs> haciendo un la dance al diablo. Y pues, Uy, obviamente. Así como se chingue en el agua, ¿verdad? En la playa. Ponen a la muchacha de frente eso para que es... se vea como alejadita. Y juegan con el mal. Eso, 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 eso lo hacíamos en el field day, se llama carretilla. Sí. Eh. Eso es lo que hacía <laughs> Pedro Julio. Lo hacía así a los muchachos, pero mío <laughs> <laughs> Cabrón, Pedro Julio, antes estaba en lo, en lo de las terapias conmigo. ¿Con qué cara él se mete allí? Si él está apoyando que las baneen, yo quiero que las pongan. Olvídate. Yo quiero que una persona tan torcida como esa no puede estar allí. Mira, pues el tipo este vino y vendió y hizo los tenis estos y se fueron menos nada. Se fueron como un minuto. Ok, pues la verdad es que tira el video y volvemos a los años 90 donde Pokémon era demonios y del diablo y Yu-Gi-Oh! era la entrada de tus mexicanos. Mexicano, que era diabólico. Mexicano, que todo era un... diabólico, pues ahora Man. todo es diabólico de nuevo. Eh, sí. Cristian sí. Sí, Castro también, que tenía el, un, un disco que le decían que era una iglesia, que era iglesia satánica. Cabrón. Sí. En los 90 estaban bien aburridos. Sí, el número de la bestia. Y pues la gente le ha caído encima a Lil Nash, pero él se lo ha estado vacilando bien. Cabrón. De, si vendió la eh, pero creo que esa. Nike lo demandó. Sí, porque... Bueno, es que él también eh, vendió unos zapatos, <laughs> unos Satan shoes, unos zapatos de Satan y whatever, y tienen el logo de Nike y aparentemente no, no sí, lo Sí, ellos hizo... cogieron esos tenis y le pusieron estas cosas. Eh, acá. Sea, exacto, es una tenis que ya existía de Nike y mm -hmm. le, la, la diseñaron con, con de Satan. Mm -hmm. Ya, yeah, lo que lo que era. Y sin el permiso de Nike. Por por eso pues si Nike ahora. Eso fue lo que yo vi raro al principio, porque decían, Nike al principio vino y dijo: Ah, no, no estoy, no estoy con esa gente. Ellos los compraron los tenis y los hicieron consto, este custom Pero es que después, y después él se metieron. vendió ¿Y después el qué? Es que él vendió, eran creo que 666. Ajá, ajá. No, y los vendió a mil. Y los vendió mil, mil y pico de pesos. Mil, mil y pico. Claro, lo de los tenistas lo tenis fuera de control. O sea, la pendejada de los tenistas fuera de control. Bueno, es que el, el, las compañías lo han hecho súper cabrón. Eliminaron todas las tenis lindas y ahora nos van a cobrar una huevada por las buenas. Sí sí. Ahora, ¿cómo, es, ¿Cómo es? ¿Cómo es? eso? Que las compañías de zapatos que se han desviado de hacer tenis bonitas ahora hacen las zapatillas esas. Todos los zapatos se parecen y ahora cuando sacan un buen como zapato que un, un tenis chévere, ajá. Eh, pues, el de Louisan, que te vamos a cobrar mil y pico. pico. Sí, los colores de. Sí, de verdad es una como estrategia de mercadeo eh, Ingeniosa, súper sí. genio sí porque coño pues le deseamos el mejor de los ejércitos a Lil Nas que está por ahí modelando sus tenis con su gota de sangre verdad que tenía una el gota de demonio, sangre en la suela sí. que la gente estaba y... era histérica en los comentarios de Andy ay Dios mío ese el, el apocalipsis estaba tan cerca sí y, y todavía todavía seguimos tan primitivos que este tipo de cosas son shocking para la gente no y cabrón los cristianos o sea, ya esta cosa de satanismo y eso parte? y es como que ah... los cristianos crearon a Satán. Ajá, ajá. Y o sea, te encojona que, que, o sea, él mismo lo dice. You guys made this guy up and you, y te encojona que yo vaya a visitarlo. Sí, es como los americanos que crearon a Fidel. Sí, sí, sí. <laughs> Para tenerle un villano. Para un villano, ¿Sabes? sí, siempre sí. sí, sí. necesitaría uno. Sí, sí. Ahora por lo menos tienen... Sí, como Osama, él nunca existió. Osama no, Duro también. Todo el mundo sí. sabe eso. Para que le meterle miedo a la gente con el socialismo. Eh, pues aquí, obviamente, siguiendo el tema de que, que estamos en los años de las guácaras, eh, las terapias de conversión son un tema de conversación en Puerto Rico. Pero eso eso va para el Patreon. Porque tenemos temas más importantes como Andrea de Castro. Ah, sí, pero, oye, eh, sí, podemos coger de las terapias y eso en Semana Santa. Sí, sí, porque. Una, el, un episodio de Semana Santa y hablamos sí, de Dios claro, y todas las cosas. Porque ya cosa. hoy es Martes uh, Marte Santo, lo van a ver miércoles Santo. Sí. No, sí. pero el Patreon sale viernes santo. Ah, es correcto. Tiene o sea, claro, o sea, el cuija por ahí sí, para hablar con gente de más allá. Sí. Y Hay el Viernes Santo supone, el supone que usted ni esté en la playa, uh -huh. ni esté copicando cosas con cuchillo en la casa, sí. ni martillando, ni pintando sí. el Normandy, Tiene Exactamente, el normandy. jodido, la, cabrón. La eh, y no puede estar comiendo carne. No, que los, los sábados no se trabaja, mamá, bicho. Ajá. Tú eres Ventista, cabrón. No sí. sé, no qué sé, lo sé lo qué día que... es, no sé qué día es. Pero, pero sí, no, la pero, Biblia pero, dice sábado. Se supone que era el sábado. Los Adventistas no, sábado lo movieron, ajá, lo movieron. La Biblia no dice domingo. Sí, es el sábado. El yo sábado pues, yo como hora. me confundo, no trabajo un sábado con con domingo. el sábado con el Si tú lo coges los dos para sí. estar seguro con Dios. Sí. sí, para que Dios, Dios no se puede enojar, <laughs> pero, cabrón. Ese es el perfecto La ejemplo. De... La furia. Dios es, es amor, pero también es fuego sí. consumidor. Sí. Ese ¿no? es el perfecto ejemplo de lo mucho que los cristianos leen. O sea, Dios especificó el sábado, no trabaja y ellos dijeron domingo. domingo. Dieron, sí, fue, fue, fue. sí, pero recuerda que el ser humano nació para retalar a Dios. <laughs> o sea, no pudieron, le dijeron, no cojan fucking manzanas y. Una puta manzana. un carajo, se... es que pierden... carajo se ve tentado por una puta manzana? Por eso es que aquí se pierden que... las cosechas, cabrón, porque la gente tiene miedo a coger, no dicen manzana, porque aquí no se dan las manzanas, Ajá. pero se dan los tomates, sí. ¿entiendes? Y no los quieren recojar. Y recoger, Dios no quiere que tú recojas tomates. Sí, sí, sí. Eso es, cabrón. Y Coño, menos sábado abuelo. y domingo si sí, ese está bueno, mano, para una historia mía de esa, el fruto prohibido. Cabrón, ahí lo la tiene La versión boricua ahí, sí. un tomate. Sí, sí. Y viene un mexicano. Y viene un mexicano. Bueno, yo, yo toda mi vida juraba que los tomates no se daban en Puerto Rico, que lo que se daban eran los tomates de letrina, eso. Ah, yo juraba que aquí los tomates, que es esos grandes sí. no se daban, que sí. entonces ahora me entero que se pierden. ah bueno, entonces, en vez de la serpiente, un iguana, una gallina de palo de esa, hablando. Ya está, cabrón. Ya está, ya me está. tienes que dar el 10%. Mira, eh, ah, también tenemos otro clip ahí Andrea, de, vamos a, de Andrea. Sí, vamos para allá. Vamos a Muy eso, bien. vamos primero a eso al vamos clip. Vamos al otro clip. Que al aquí clip. mira, aquí hay tema producción mira video. Que, esto, yeah. esto no es como allá abajo, que eso está jodido, <laughs> ni monitores tienen. Esto es w 5 papi. No, no, mira, por, por eso por no graba ahí porque mí, chacho, sí. no graba abajo porque no se puede mirar. Sí. Sí, yo yo esa <laughs> fue la única condición. Yo fui para allá a verlo y me dijeron, yo dije nada, para el carajo. <laughs> Esto, esto no es, esto no es Ay, para aquí mí. Aquí tengo que, que este, mirar a la cámara. Eso lo hago en Zoom, sí. que me estoy viendo. <risa> <risa> pero, ah. Pues que tenemos a un caballero que, que estuvo bien activo en la noche en una gasolinera. Ah, ¿verdad? Sí, sí, al socio ahí, al... Pues, como estamos mira. viendo el video de seguridad de Oye, una no gasolinera no, no de no un carro. De gasolina, ¿verdad? Por no dejar el pote. <laughs> ¿Dónde fue eso, cabrón? Eso fue en Río Piedra. Eh, ah, estamos <laughs> viendo, no, estamos el viendo el pero... segundo video. Ah, sí, sí, lo... eh. ah, no, no comimos ya, el primero. Nada, pues, da, cabrón, pero acomodarlo bien. El primer video era él llegando a este mismo puesto a llevarse este tiesto con esta mata que pues se la iba a robar, la metió en el baúl y se la llevó. Y este video que estamos viendo es el devolviendo la mata, poniéndola en donde mismo la cogió y dejándole una notita que dice mi abuela le... <laughs> Ay, Mi abuela le echó abono. Ese cabrón le hizo joder. Sí. Ese sí. no es el gordo que está pintando el Normand, sí. cabrón. Que se la llevó para allá para lleva pa esa... allá y lo pillaron. Sí. Mi abuela le echó abono, dice que la cuiden, que estaba seca porque eh, tienen que embrear los hoyos. Gracias por la pauta. El nieto roba tierra. Ese sí. cabrón planificó todo sí, eso. Sí, sí, sí. está. Sí. O sea, sí. Ese planificó todo eso para sí, joder. lo logró el cabrón. Llegó a la hora machorra Sí, y es tan cabrón que puso a la abuela a trabajar. Que caja cabrón. Culpar a... está, está cabrón eh coño así eh, 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 me dio una idea si yo vuelvo a cometer un crimen yo llamo a mi abuela que me dé una excusa sí o sea, este cabrón comete el Pura crimen médica. se da cuenta que lo cogieron en video y vuelve ah no tranquilo no, se puede... sí, sería interesante cabrón verte por las cámaras eh, con el pelo <laughs> la 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 ah. que no Cállate, que yo siempre tengo esa mierda. Yo nunca puedo hacer nada por mi pelo. Porque, porque van a saber. corrida gorrita ahí para ir dale para, ir para sí, abajo. Ese, o para... la otra cosa, el, 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 el durag el, el, sí, el Y el durag así, bien inflado. Mira, y la muchacha que se metió al set de Dari Yankee. Ah, no eso, es sí, Patreon, sí, eso es Patreon eso es Patreon también? sí 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 vamos sí. vamos para, eh, el bochinche yo no sé si vamos Tenemos muchas cosas para Patreon sí. es que hay un montón de esta semana hay un montón de sí. noticias eh, hubo una que no pudimos cubrir la semana pasada porque pasó el mismo día que mientras misma. nosotros estábamos Exacto. aquí y estaban al aire era lo estúpido estos peleando como un Chiquitos. chiquito eh, pero estuvo buenísimo estuvo bueno ese fue el careo. <laughs> el que tú dices el careo de, de, eh, de, rock, rock, de Kiki, Rocky y, y, y Mimi sí Sí, mucha gente nos comentó en el video de la semana pasada, como que cabrones, mientras ustedes estaban grabando estaba pasando esto. Ah, es, que, es que siempre pasa. Sí. Nosotros, mientras estamos grabando, explota todo to y, y hoy el chombo va a sacar una tiradera sí. y, y no vamos a poder hablar de eso. Con sí. Don Omar, tú imagínate, <laughs> <laughs> Está Tirándole fuego a todo el mundo. Y... Pues, hermano, bueno, eh, me, me, me ¿Qué gustó? fue lo que pasó? O sea, el, el, el revolú, ¿cuál fue? Porque yo <laughs> okay, nunca me enteré. Yo traté de ver el video de Molusco y en 10 minutos lo que me habían comunicado era el post de Rocky. Pues Rocky empezó montándose la Mimi, porque Mimi la verdad es que últimamente se ha ido a Switch pidiendo intercambios en las sí. redes, ¿sabes? De que puso, necesito un traje de baño color gris. Sí, ya está especificando. Ajá. Cabr Chai. Bueno, si tú tuvieras una redes a las cuales tú le pudieras decir, necesito un traje de baño color gris, y a los cinco que minutos no, que, te que tienen. Que si un... pudiera, no, que lo hizo. <laughs> Por eso, que pero. Hizo, si te, tú que, lo pudieras hacer. Él tiene ropa como hasta, hasta segundo grado, ¿verdad, cabrón? <risa> cabrón, <risa> ah, tengo este. la, tengo, la, tengo la ropa de la grabación <laughs> y todo, ya la tengo <laughs> ready. Mira, pero. Yo te no encabronado a decir, mimi, estás, estás pidiéndole demasiado a tus fans Tengo medio. ¿Sabes? De que no, no puedo guardar las cosas en el apartamento porque no caben. Estamos hablando, ¿sabes? Ya, ya, la, ya le necesito un apartamento sí. para su Mira, ropa. Pero tres gente corrales, está tengo, el tengo tres corrales, tres. Gracias. Tengo de, la, de las cosas de desinfectar las botellas, tengo dos. Este, eh, con ello me falta el coche que vamos sí, a. Sí, el coche. <laughs> sí, sí, pónganse para eso, cabrón. Y, y no quiero ninguna mierda de esas baratas, quiero el. diablo por puñetas. Eh, ¿Cuál? No, Pero no, lo, no, lo que sí, que no. No le vengan a regalar un coche de esos de los que las la rueditas se les echan. No es la gente lo que va a hacer es que estés en tu gestor y vas a estar subiendo los coches que tú quieres. Upa, tú, Upa tú, Baby. El, el Upa, Upa Baby. Vayan... Upa. Quiero el Upa Baby con no, el y el No hay un, carcito. No hay un sí. smart. Lo que stroller. vale son 1.500 pesos. No, eh, eso es nada. Eso es. 1500, sí, 1500. Pues, 15, yo te 15, iba a preguntar, no 10000, hay un smart 500. stroller. ¿Tiene sí, más un chiquito ¿sí? para qué? Sí, viene con el vaciné, viene con el car seat y viene con el después normal para cuando. Pero, sí. pero, este. Papi, yo estoy informándome acerca viene, de. eso viene hasta con un rumba, ¿verdad? Sí, también. <laughs> y viene con una botella mecánica. Sí, este, <laughs> no, para que atienda el nene. <laughs> sí. El rumba eh, viene con una. Ya, ya yo me he informado <laughs> acerca de los coches, caro <laughs> Y hay unos coches que son baratos, pero los que te cogen son 30 libras. Cuando sí. eh, eh, en este coche se puede montar el nenetata, ¿entiendes? Ah. O la enanita de borinqueando, eh. ¿verdad? Monta. Pero, pero, pues, pero, mano, la verdad es que estas influencers ha dañado el negocio de las influencers mm. con... Porque, por ejemplo, si, si yo tengo un intercambio, loco, yo, yo me preocupo porque tú le saques provecho a ah, claro, te intercambio, claro, 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 claro. Ah, y, 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 o y, y realmente me... me a veces ni me gusta hacerlo por eso mismo, porque sí. me siento bien responsable de que diablo, mano. Esta Así, si esta persona no vende más de lo que me dio a mí, pues sí, yo, soy, sí. un yo exacto, soy un fraude. Yo soy un fraude. Ajá, exactamente. Exacto, exacto, pero, sí. pero esta gente, oye, mi cuñado tiene un Airbnb de estos exóticos y tú tienes que ver la cantidad de modelos que le, que, que, que le escriben para, para meterse en el Airbnb. Cuando tú ves que ni pauta le dan al Airbnb, lo que enseñan es el culo. Ajá. Y yo no tengo problema, enseña el culo, pero coño, taquéate también por lo menos. Sí, o sea, en un, Tírate 48 fotos, por en toda me taguea. Exactamente, y muchas de ellas ni pauta le dan. Uh -huh. O si acaso le dan una pauta bien pendeja, <coughs> lo ponen en, este. en el location. Estoy un poco afónico, vine con el COVID, pero, pero sí. estamos bregando. Este. Eh, no está bien, También es máscara. Tenemos mascarilla y ya estamos vacunados. No, yo estoy vacunado ya. Sí. Este, Pues mano, pero eso, bro, del que no dan pauta. No hay nada que vaya por encima de eso. Y más en, en la Semana Santa Ana de San Fermín. Sí, sí. Este, sí, me, si, me, si va a la playa, sí puede morir ahogado también. Sí, Dios, y sobre Dios, todo, Dios, todo si reclamó. vas a la posa a las mujeres. Sí. Eh, pues, mano, es pues, pues, eh, Rocky estaba vacilándose de eso, de que se pasaba jociando por ahí intercambio. Uh -huh. Y pues ella se molestó. Obviamente, es una persona que... Lo que pasa es que ella se molestó al segundo, porque Rocky se lo hizo, eh, creo que fue martes, miércoles. Sí, martes. Y al otro día se lo volvió a hacer, porque ella volvió a pedir. Ajá. Ella volvió a pedir y él vino vacilando. Y ahí fue que ya ella, esa ya estaba finita. Y ahí se reventó ella. Y entonces, Molusco, que es un gran que, ganador en Molusco, que aquí. lo que piensa es en dinero y views, aprovechó uh -huh. esto. Y llamó. y llamó a Rocky. Uh -huh. Y entonces Mimi llamó. Y estuvo buenísimo, sí. cabrón. Estuvo, pero... Se fueron al de... nivel del beto. Acho, me encantó, cabrón. Porque... ¿Qué le, le, de le decía? Bueno, ella, la verdad es que Mimi puso un montón de puntos a la cual que, que sí tiene mucha razón. Que como que ella dice, como que, ah, cabrones, <coughs> una parte que me dio mucha risa, como que, ah, ustedes no joden a Alexandra Fuentes porque es su amiga. Ustedes no joden a Dagmar porque la gente la respeta. Ustedes me joden a mí. Y a Jackie, yo creo que metió a Jackie. Ay, y a Jackie. <laughs> me fue O sea, es como que. Eh, Mire, ¿tú te estás comparando con Alexandra Fuentes? Ah. <laughs> no sé. <laughs> bueno, cabrón, pero es que es verdad. Ahí tiene un punto ella. O sea, la joden, la joden a ella por los intercambios, pero no joden a otra. O sea, la, la que, es que ellos siempre... tienen intercambio también, ¿entiendes? Sí. Lo que yo digo es. Oye, Rocky tiene un montón de intercambio ajá, que tú ajá. lo ves en sus stories, ¿entiendes? De, de que está jodiendo a. Lo que pasa es que yo no he visto a Rocky diciendo: Necesito a alguien que me bañe el perro. ¿sabes? Este... Intrusiones casi para un intercambio. Este, <laughs> mimi sale: Necesito un traje de baño gris ajá. para mañana. Dos piezas ¿sabes? y unos tacos. Ya, Eso está medio cabrón. ¿sabes? Sí, sí, sí es Yo que... no pedí nada para mi bebé. La gente las enviaba Ajá. y estoy súper agradecido. Yo lo que necesito es el yo coche. Yo no estoy pidiendo el coche. Yo estoy diciendo que necesito un coche, mm -hmm. pero si no llega yo lo compro. Entiende. Valiente nada más spameaba el link del baby registry. Él <laughs> no lo claro. estaba pidiendo nada. No y lo subaba todos los días. Y yo, y yo lo decía porque la todos gente los me preguntaba. Dándole viaje, dándole viaje Decían, todos los días. <laughs> coño, Vali, ¿dónde está el link del baby registry? Lo tiene programado cada dos <laughs> minutos sale en todos los videos de YouTube del. Ahí. Sí. Eh, ahora lo que necesito es un nombre para el bebé. Este, ah, pero se lo podemos ponle... coger, Ahora el corillo escoge un nombrecito para el nene. Sí. Oye, ¿verdad? Sugieran un nombre sí, corillo sí, en el, los sí. cómics. ¿Cómo se llama el nene de Tata para ponérselo en, en honor? Eh, Debe llamarse Sebastián. Sí, Sebastián. sí porque es nombre, ¿verdad? Sí, es un nombre. ¿Sí? Sebastián, sí. ¿no? Sí. Pero, pero... Eh... Leon Nas X, ponle ahí. Ah, eso está duro. Seitan. Seitan. Ponle a Abel. Abel a está si, cabrón. A ver si me sale bueno. Sí. <laughs> o te sale, o te sale con... con eso. Sí, cabrón, que estoy sí. medio asustado porque veo la, 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 los sonogramas así. Sí. Y, y como que en, se, ve deforme, se ve raro, ¿verdad? se ve raro. Sí, se, ve sí, raro. Se, se ven raro cabrón. Porque tiene la cara tuya. Sí. O sea, to, to, no, todavía no he visto se nada. A los dos meses que se le <laughs> ha la, <laughs> la, la cara. ¿Tú crees? Sí, siempre están todos deformes, cabrón. Pues pues eso es una, Ay, papa, eso cabrón. una papa con ojos. Si sale feo, ¿tú lo crías? Yo lo crío, me lo da. ¿Qué bebé no sale feo? El mío, cabrón. Ay, por favor, valiente. tú mismo Yo lo que quiero es que sea más lindo que el de Pina. El de pina, sí, cabrón, pero el de pina no va a ser lindo. No, no. Porque Natina Tacha es la linda ahí y está más opera que el carajo. Es verdad. Mira que O sea, los, eso no va no, a ser lindo. No, lo, ellos los dos tienen frente. Sí. se es me, sí. es me va a tener frente. O sí. Sea, eso es. En este, este bosque usted aprende sí. de la historia. Pero finanzas, cómo llegamos historia, a esto, aquí. aquí Podemos menores. Que a Karina encojone que hablemos del bebé aquí. Sí, porque Ay. cabrón que las maíz entran con un miedo cabrón. Con eso, yo también hacía chistes cuando Pablo estaba en pipa Ajá. y la maíz se encabronaba conmigo bien duro. Sí. Bien duro, bien duro. Yo tuve que dejarle hacer un montón de chistes. Bueno, para ese tiempo escribía bien, bien sí, cabrón, sí. en la letrina. Se puso a Ahí Ahí fue que se puso a hacer chistes de pezones. Es que yo. Es que, sí. Sí, ahí fue bueno, el el N, sí fue ahí. Es que yo, yo pienso que con todo lo que hemos jodido, así como los hijos del hijo de Tata y todo eso, que el, por algún lado las vamos a pagar, cabrón. Bueno, sí, pero no, quizás no es por eso, quizás sí. la vida te jode de otra forma. Sí. Quizás te da el... cáncer en las bolas. O sea, hay muchas formas de Dios sí, joderte. Sí, hay muchas formas de Dios sí. del Y una de ellas es mandándole a Andrea de Castro a que se case con tu hijo. Eh. Tú oh. sabes lo que es. Tú sabes lo que es ser y Yankee. Un tipo que lleva o sea, 30 años. ¿Pero cuántos tenemos ya para allá? ¿Cuál, hecho, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tiempo es tenemos? Me están haciendo me está, se, producción me está haciendo señas con la mano. No, pues entonces. Ah. Eh, entonces ah. No, pues ya va sí, el carajo. Entonces, entonces, pasa que esto, gente si no usted no... quiere enterarse de todas estas cosas, usted tiene que simplemente, ser, simplemente. Ser más. Uno de los más de mil. Y vuelve con José Valiente P, cabrón. Este no quiere que me siga. ¿Sí? <laughs> Chico, mano. Me están saboteando. Si tú quieres ser uno de los mil, de los mil <laughs> suscriptores de Patreon, ve ahora mismo a y sé parte de la experiencia que es la Oye, obra mil otro. otra vez, Gaby, mil con con el, el, el pin... para que esta gente entienda con el capitán, que con el casi Lo que en hemos logrado Nobel. en tan poco tiempo, en menos sí. de cuánto, seis meses. Mira ¡Eh! para allá. Oye, ¿qué pasó con el efecto del dinero cayendo, Gaby? ¿Verdad? ¿Y el dinero? Ay, Esta bien. producción, Ay, no, no, ¿qué pasa? Yo, 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 yo. Nosotros que lo ensayamos y todo. Sí, ¿nosotros que lo ensayamos sí, y todo? Sí, Diablo. Eso Oscar se lo añade. ¿la? Sí, sí. Yo tiro chavos en green screen. <laughs> ¡Oh, shit! Eh, ¡Corillo! Eh, oh, oh, Aquí oh, tenemos al Fadel en el techo de Hidro 5 Estudios. los 5 estudios, papi. Oye, Corillo, recuerden like, subscribe, y este próximo domingo 4 oh. de abril, a las 7 de la noche, tenemos el Patreon Live. Obviamente, exclusivamente para la gente de Patreon, esas personas que sacan los 34 centavos o oh, los 28, 28 centavos. 28 si pagan la anualidad. Si pagan la anualidad, aprovecha. Y, y. celebrando Vamos a estar celebrando la resurrección de Jesús. Exacto, el domingo. domingo va, y vamos, sí. a vamos a traer huevitos. ¿Vale, sí. sí, vamos a traer huevitos. Ya, Vamos a tirar una paloma aquí dentro del estudio sí. y todo. <risa> <risa> Llévatelo, <laughs> <Yes. laughs> cabrón,